Muchas gracias, teniente. Rompan filas, cojan su munición y al camión de la derecha, por favor. Cabo. Cabo Andreu. Estoy al volante. Una vez que salga ese camión, avanzamos todos y cogemos nuestro arsenal. Vámonos. Dirección norte. Si sigue en dirección norte, encontraremos una cota. Esa es la nuestra, ¿de acuerdo? Puede que la cota 88 sea esta que tenemos a la derecha. Salid. Apaga motor. Vayan saliendo. Lo que tenemos atrás, sargento, es el cruce. Aquí detrás, justo. ¿Qué cruce? Cruce del enlace. Fija, sale camino hacia la izquierda, camino hacia la derecha y sigue el camino recto. Entonces nos hemos metido en zona enemiga, para atrás. Claro, claro. Vale, cabo. Cógeme el rumbo para la cota 110, por favor. ¿Enlace? Vale, te comento. Una vez que hayamos tomado la cota, la que vamos destino, que es la 110, vamos a ver si hay alguien o no. Vas a tener que ir a las 7:35. Tiene reloj, ¿verdad? No se lo veo. Sí, sí, sí. Vale. Antes de las 7:35 tienes que estar aquí. Tienes que ir al cruce que hay cerca de aquí. ¿De acuerdo? Te vas a reunir con otro enlace. Es el enlace de Martínez. Tendrás que darle las nuevas que tengamos sobre si hemos capturado la cota o no, porque de eso depende que ataquemos el siguiente punto, que es el fuerte. ¿De acuerdo? A orden, mi sargento. Así que estate atento al horario. Todavía tenemos tiempo porque a las 6 vamos a comenzar viaje hacia la cota 110. Es una cota en la que no tenemos información sobre si hay enemigos o no, pero bueno, hay que tomarla para poder luego pues reunirnos entre todos y atacar el siguiente punto. Quiero que todos vayamos con tranquilidad y con muchísima seguridad a la hora de abrir fuego. Vale, todavía tenemos tiempo. Llévate a Fernández, dar una vuelta y localiza que estamos en el sitio perfecto. Vamos, Fernández. Moulet, tú eres el amunicionador, ¿verdad? Afirmativo. Vale, preocúpate cuando tengamos parones de batalla. Has bebido demasiada agua. Tiene hipo, ¿eh? Moulet. Tienes que estar atento de que todos tenemos munición. Cuando hayan parones de batalla, le vas preguntando a cada uno para saber que tienen munición, ¿de acuerdo? A ver que no se pierdan en la niebla. Recordar a aquellos que se acerquen, le decís brigada y él tiene que contestar internacional. Si no contesta, le metéis un tiro en la pierna. Le decís santo. Entendido. ¿Vale? ¡Fernández, camión! Está en la carretera. ¿Qué altura? ¿Pasa de largo? ¿Eran soldados? ¿Civiles? Vale. Volver a vuestras posiciones. Pues para ser civiles están dando aquí mucha vuelta. A ver si nos van a robar el puto camión. Que con esto de la colectivización al final jauja. Como fuese el nuestro, divertido. Solo faltaría, o sea, no habría nada más ideario en la República que nos robasen el puto camión. Bueno, a ver luego quién se lo cuenta, intendencia. Ojos abiertos a todos lados. Y silencio. Nos estamos saliendo un poco de rumbo, estamos a 37 ahora mismo. Sí. Sí, será la nuestra. Joder con el gallego, yo no veo un cagao. Benítez, gira a la derecha y busca esa carretera. Bueno, si es una línea amarilla. Entendido. Que se vea allá. Ah, como aquí adelante se te fija. Ah, lo tenemos aquí. Vale. Vamos bien. Sí, sí, carretera por. Pues esto, los putos ricos que se hacen palacios, hostia. Tenemos un edificio al este. Edificio blanco. Sí, lo veo. Esto, según el mapa y la carretera que acabamos de cruzar, deberíamos estar ya en la cota 110. Si eso es un búnker y creemos que estamos en la cota 110,
Estamos en la cota 110. Vale. Ampliaros, dejar unos 2 metros entre uno y otros. Perfecto. Muy despacio. Vamos. Mucho erizo aquí. Los extremos, por favor, que vigilen los laterales. Cuerpo a tierra. Canzobre, Moulet. Despejar. Ir para adelante. Pero levantaros, coño. Bueno, y ahora se nos pone a llover. Estaba mis zapatos. No te pide ir a los calcetines. ¿Pero qué calcetines? Si no, los van a requesar también. Calcetines de mierda esto. Más parecía escuchar aviación, ¿eh? Vale. Tenéis 3 ventalucos dentro del búnker, si queréis vigilar 3 ángulos diferentes. Hacer 3 trincheras unipersonales fuera. ¡Camión, posiciones! A posiciones, señores. Veo, lo veo. Veo. El norte, firmen. Dirección norte. Está por debajo. Vale, no nos ve, no nos ve. Si alguien logra ver qué es. Me ha parecido ver que era una. Llevaba una ametralladora arriba, eh. Tengan posiciones. Vale, unan las trincheras entre ellas con trincheras largas, por favor. Que alguien se quede de guardia. Cría la copa de los árboles que se ven desde aquí. Mi foto, supongo yo. Viendo alturas, viendo nuestra altura. Sí, eso que se ve al fondo. Dirección este puro 50 por ahí. ¿Dónde coño ha ido Benítez? ¿Dónde coño está Benítez? Acaba de frenar el camión, ¿eh? No sea que haya visto a Benítez. Dirección hacia el este. Dirección este, sí, 52. Delante nuestro. Ahí tiene que estar la carretera y ahí es una otra frenada. Ojos abiertos. Vamos. Vale, ve a Benítez. Ve a Benítez. Está yendo a ver el camión, me parece. Se acercan 2. ¿Pero qué cojones? Aliado por ahí solo. ¿Quién viene? Camión. Vale, por aquí. No, no, el camión es aliado. El camión es aliado. Es aliado, camión aliado. Oh, vale, que venía el solo de Suriano. Sí, hostia puta. Ah, perfecto. Nido, soldado. Pues si los refuerzos no apunta con el arma, mal vamos. Carretera baja por una especie de valle donde tenemos grandes piedras de los dos lados del camino. Sí. Puede ser un buen lugar para una emboscada, yo pienso. Pero más allá de ese valle sigue habiendo bosque, así que no se ve mucho. Vale, Benítez y Suriano. Sí. Ir a esa cota que hay dirección 56 que tenemos enfrente a unos 300 metros. A ver qué veis desde ahí. Porque estoy pensando, Andreu, que puede ser la cota 103. Dirección 56, 300 metros. Sí. Con lo que vale. Ha dicho Benítez, sí que nos confirma bastante el tema de que es la carretera. Porque si te fijas, la carretera baja al valle. Sí, pero... aquí baja. Pero la mitad de la cota está rodeada por la carretera. Entonces no sabemos realmente... Vale, vamos a hacer patrulla. Suriano y Benítez para allá. Canzobre y Moulet. Mirad a ver si veis algo dirección sur 28 y por qué están todos esos putos erizos aquí. Entendido, volvemos. En 5 minutos de vuelta. Fernández, usted qué edad tiene, porque usted ya tiene canas, ¿eh? Ahora no se dice nunca. Vale. ¿Es el de los calcetines? No. ¡Hostias! Acabo de escuchar una explosión. ¿Y yo?
Dirección oeste. Este. Este, sí. Si eso es la cota. Si eso es la cota 122, quiere decir. Esa es la 227, ¿no? 227. Al este. Sí. Eso significaría que los a Benítez y a Suriano los he enviado a la cota 103. Del otro lado de la explanada había una línea de árboles. Hemos intentado mirar un poco dentro de la línea de árboles, pero no hemos avisado nada más. Detrás de esa línea de árboles solo se veía otra explanada más, que va un poco más. Vale. Aquí habéis cruzado una carretera, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. Vale. Sí, la pasamos en la carretera. Vale. Ojo, quedaos fuera por el perímetro. Señor, ¿me escucha? Sí, la escucho, pero no he hecho nada, ¿eh? Vale, tranquilo. Bajad las armas, chicos. Girad del perímetro. Señor, ¿me podría usted indicar exactamente dónde estamos? Ah, sí. A ver, usted está. ¿Me deja ver un mapa, por favor? Sí, tome. Sí, tome. A ver. Mira. Ustedes están aquí. A la izquierda tenéis un pueblo. Tener cuidado. Que, por cierto, ¿de qué bando sois? Del bueno, señor, del bueno. ¿Usted de qué bando es? ¿Y cuál es del bueno? Eso ni se pregunta. Y usted es del bueno, lo sabrá. Yo... República siempre. Ah. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el pueblo? Altocino del Monte. Altocino del Monte. ¿Y hacia qué dirección está el fuerte del Cristo de la Espina? Hacia el sureste, más o menos. Soldado Suriano, me voy a acercar un poco dentro del bosque ahí. Hacia el sureste. Bueno. Lo he dicho, aquí a la izquierda tenéis un pueblo y está llenito de... Ya sabes. Alto, sí. Al sureste. Pueblo. ¿Qué ha visto usted en el pueblo ese que dice que está lleno de fascistas? Pues... Fernández en el camino. Unos 20 hombres, 30. De acuerdo. Entendido. Entonces, ayer por la noche se llevaron a gente del pueblo. Entiendo. Una pregunta. Si nosotros cogemos esta carretera y vamos hacia la izquierda, ¿hay un cruce? El pueblo. ¿El pueblo está en un cruce? Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Detrás del pueblo, en la montaña, al lado está el fuerte. Arriba de la montaña, al otro lado, ¿no? Sí. Perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. O sea, estamos putos perdidos ahora mismo. ¡Mira la puta brújula de los rusos, hostias! Ojo, ojo. Sí, va solo, va solo. Sí, sí, sí. Vale. Para, apágalo. Cuidado, paso por tu izquierda. ¿El que ha disparado le ha dado algo? Del pueblo. Poco a poco hacia adelante, vamos. Avanza por la izquierda. Ojo a la derecha, canzobre. Bajistas. ¿Cuántos? El
muro que tengo a mis 12, al otro lado del muro de mis 12 es donde estaba. Se ha agachado, pues hemos abierto el fuego. Cuidado la casa, ¿eh? Habría que mirar las casas, sí. ¿Hernández? La de ruina limpia. ¿Quién está en el lado de las ruinas? Sobre. Quédate ahí. Tú, Fernández. Limpia. Cuidado, en el suelo. ¿Qué es eso? Piedra. Hay un facha batido delante. Hay un facha muerto. Pues entonces sí que le he dado, no sé ni cómo. Vale. Abro. Espera, te cubro. Te tengo. Parece limpia. El árbol. Fuego a discreción en cuanto lo veáis, ¿eh? ¡Brigadas! ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡Ven hacia aquí! ¡Hostia, no te vayas tan solo! ¡Ven aquí, ven aquí! Puerta abierta. Puto falangista. ¡Hacia adelante! Casa de la derecha, ya. Entrad, Suriano. En camino. Joder, cabrones. Mira a ver eso, Fernández. Tenemos aquí al señor herido. Cubrir, cubrir posiciones. Nah, esto era un... Cubre ese muro, no sé a qué. Siguiendo el camino hay una casa delante de nosotros. Vale, proseguimos. ¿Qué? Saco bandera. ¿Sí? Saco banderas. No veo nada más. Estaba mirando. Dirección sí. 56. Supongo que eso es la cota 187. Vamos por la parte izquierda de la carretera, ¿de acuerdo? Vamos. Cruzar, cruzar. Cruza, cruza. En cabeza Canzobre y Fernández. ¿Cuánto? Benítez, la próxima vez te voy a meter un puto tiro. Al norte, confirmado, 103. Vale. Cuidado, Fernández. Cuidado en la casa. En un cruce puede ser peligroso. Fernández, Andreu, entra. El resto, ojo a las esquinas y perímetro. La casa está limpia. Vale. Otra casa con más hacia adelante, era carretera hacia una curva a la izquierda, y a la izquierda hay otra casa con banderas, al menos un falangista fuera. Es el cruce que lleva. En el cruce, el cruce que está bajo la cota 187. Y al cruce que a la izquierda irías al enlace, por esa carretera. O sea, por ahí no vas a poder ir al enlace. Exacto. Vale, entonces. Tendrás que volver por donde venimos, ¿no? Sí, tendrás que volver por donde has venido. Campo otra vez. Y. Otra vez, ¿no? Por la misma carretera, ¿no? Por la que vinimos, ¿o no? Por la carretera y luego tienes que ir norte, porque el enlace estaría al norte de la posición. Bueno, tú sabrás el camino que has cogido. No, no, el enlace está por la misma carretera. No, es ¿cómo? El cruce de abajo. El cruce del enlace está por la misma carretera, por la que vine con el camión. No. ¿Y? No. Llegó el camión desde allí. Agento. Sí, pero no. Dime, Fernández. La carretera sigue en dirección sur-sureste. Sí. Correcto. Y al margen derecha de la carretera hay una casa a color amarilla. ¿Alguna bandera? ¿Algún falangista? Eso suponiendo que no haya enlace de 7.35 a 7.50. ¿Vale? Correcto. Y si no, pues tendremos que hacer el puto ataque nosotros. Busco la cota 122 y les aviso de que estamos en el cruce. En el cruce entre 110 y 103.
10 y 103, vale. Apúnteselo. Claro, váyase y nos encontramos. El punto de reunión es aquí. Si no estamos todos, habrá alguien, ¿vale? Nosotros vamos a avanzar a ver si eliminamos esos fascistas. Y luego volveremos aquí igualmente, ¿vale? Recibido. Vale. Vale, todos excepto Canzobre, que va a hacer enlace con Martínez. Vamos a ir por esta carretera. Dirección norte. Hay otro cruce en el cual Canzobre ha visto banderas fascistas. Vamos. Atacamos o intentamos hacer daño y volvemos aquí, ¿de acuerdo? En cabeza Andreu. Fernández, el último que está resfriado. Venid detrás, vamos. La casa está justo detrás de aquí, de estos arbustos, ¿vale? Vale, veo. Vale, Benítez, Moulet, hacia la izquierda, a esa pequeña elevación que tenéis a la izquierda. Y vamos todos en abanico. Vamos, André. En la puerta, sí. ¡Abrí fuego! A la izquierda, cuidado a la derecha. ¿Ves algo? Veo una iglesia, vale, con una bandera. Cuidado, dentro de la casa. Cuidado, cubriros árboles. Tira granada, Moulet. Granada, Moulet, tírala. Dentro de la casa, de enfrente. Granada, cuidado. ¿Hay algún muro, Moulet? Vale, el civil que había dentro de la casa ha caído, ¿eh? ¿El civil? Civil e iba de negro, pero. Entonces es un falangista, coño. No es un civil. Venga, vamos. Poco a poco, avanzamos. Ojo con la iglesia de la derecha. Caminando. Como Benítez. Cuidado. Uno muerto en la ventana. Vale. Hay uno encima de la iglesia. Abrir fuego. No lo veo. ¿Hay alguien herido? No, pero... Ahorita yo... Vale, nos replegamos. No, cura, para atrás. ¿Estamos todos? Estamos. Benítez. Estoy aquí. Alguien, ¿no? Falta alguien. No, pero me estoy vendando. ¿Y Suriano? Ahí viene. Vale. No sangro, no he herido a nadie. ¿Cómo estoy estás? Herido, pero ya me... Ya está, ya vale, me... ¿estáis todos bien? Sí. Ojo. Mirad hacia afuera, hostias. O voy a ser que venga algún hijo de puta. Vale, vamos a pasar a la parte derecha de la carretera a ver si en la iglesia podemos hacer algo. Vamos. Primero Suriano. Después Moulet. Después Benítez. Y después el resto. Vale, cruza. Cruzad. Vamos, Suriano. Cuidado, disparos desde las casas. Subid la cota. ¡Sal de ahí, Moulet! ¡Sal de ahí! La pierna rota. Ven hacia nosotros. Hacia mí, ven. Va. El resto de hombres. Mierda, Suriano. Nada. Leche. Vamos al demonio. Quieto. Les vigila por ahí. A la iglesia. Volvemos al cruce. Hacia el cruce. ¿Cómo? ¿Qué has dicho, Suriano? Ir con el sargento, dos abatidos con confirmados. Tranquilo, mole, tranquilo. Vamos a curarte ya. Puta pierna. ¿Volvemos todos al cruce? Sí. No se mueva. No te muevas. Grave, mi sargento. Un tiro, pero ha sido limpio, tranquilo. Lo único que creo que te ha dado en el hueso. Brit hacia 8, Benítez, cubre detrás. Un calambre. Me han dado también, la adrenalina no me había dado cuenta, pero me han dado también. ¿Dónde? Suriano, cúbrenos. En la pierna. No, Fernández.
Perdón. Nada, nada. Benito, no, no, nada, 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 nada. ¿Te han dado? No, no, me he equivocado, me he equivocado. Retortijones. Tranquilo, ya no está sangrando. Vale, vamos a replegarnos al cruce, Suriano, cruce, sí. Pórtalo. Y vamos para el cruce. ¿Ves que es vacío? Martínez, vamos para atrás. Venga, para atrás. Le ha dado de demasiado arriba, ¿eh? O sea, no sé dónde tienen los pacos, pero no vaya. Tú, qué tiro. Vamos. ¿Cómo te encuentras, Moulet? Pierna, el hueso. Creo que me duele mucho, me duele. Pues nada. Cuidado con la casa que tiene espíritus. Sí, ¿verdad? Coge esto en el suelo. Tu torniquete. Pásame el torniquete, sí. Joder, Moulet, me lo has llenado de mierda. Hostia. Lo mal que no me he cagado, mi sargento. No pasa nada. ¿Estás seguro? ¿Todavía puede disparar? Pues acomédese aquí, sí. ¿Vale? Y cubra. A una trinchera 5 metros por delante, a la altura del muro, por si tenemos que retroceder, que tener dos líneas, ¿vale? Ya no quédate con un lado de la carretera. Benítez, ¿cómo te encuentras? Suriano, perdón. ¿Todo bien o necesitas algo? ¿Necesitas algo? No, no, tranquilo. Andreu, ¿necesitas algo? Ahora no, pero si tiene por ahí algo para fumar. Vale, le traigo. Fernández, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Más pañuelos de papel. Más pañuelos de papel. Estamos que no nos sobra el papel. El del culo lo usamos para fumar. Benite, ¿necesitas algo? ¿Está todo bien? No, todo bien. Tengo una buena posición aquí. Vale. No te entras una cerveza, ¿no? Joder, Fernández. Nada más que pides cosas caras. Así vas a ser aristócrata de esos. No, no me agarré ahí, por favor. Te voy a enseñar a hacer hidromiel, que es fácil y barato. Ay, mira, los internacionales de Sudamérica, cómo saben de beber, ¿eh? Vean, no cobro un momento aquí. Estoy detrás de un árbol. Sí, pero es una torcedura de nada, ¿eh? Sí, sí, lo he dicho. No, no es para tanto. Bueno, si se pone peor, avisa, ¿no? No creo que tardemos mucho en ver un médico. Se sabrá usted alguna canción, ¿no? Poquitas, ¿eh? No se me da muy bien eso de cantar. Venga, alguna. Joder, de verdad. ¿Camión? ¿Camión? Ojo, camión, ¿eh? ¿De qué lado? Dirección norte. Me diga usted que los de la 122, la cota 122, han enviado su camión al enlace así. Porque si es eso, se va a encontrar una sorpresa. Ojo, se está moviendo, ¿eh? De Fernández. ¿Me sale algo, Fernández? No, no veo una. Sargento, subo aquí a la derecha que hay una cota pequeñita. Vale. Viene gente. ¿Se han metido a la derecha? Aguanta, Benítez, aguanta. Están ahí. En 52. ¿Llevan tropas? Sí. Sí, muchas, estaba lleno. Preparados, tomad posiciones. Me cruzo, ¿vale? Sí. No, no me cruzo. Entro por aquí. Estoy contigo. Tome posición, Benítez. Cúbrase. ¿Has visto algo, Andreu? No llego ni a ver.
Juliano, venga conmigo. Aquí nada. Vamos para la esquina, están aquí arriba. Andreo, que mantenga posiciones. Mantener posiciones, boleto. No te muevas. Abre los ojos, eh. ¿Os acordáis del salto y seña? Vamos para adelante. Ya no. A la mínima granadas, ¿vale? Así es. Vale, ve el camión. ¿Por dónde viene? Los tenemos delante. 56. Disparo. Uno abatido. Vamos hacia adelante, abriendo fuego. Hay otro. El árbol. Solo, 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 venite. Mira la granada. ¡Venite! Soriano ha caído. Corre, corre, sargento. Mantener posición. Hostia puta. Granada. Soriano ha muerto, eh. Tiro granada. Se movía hacia la izquierda, ojo. Ya ves que la Fernández. Se ha movido un poco hacia la izquierda, claro. ¿A quién disparan? Creo que por la creo que la carretera parte derecha, aproximadamente por 60. Retrocede la que tienes detrás a tu izquierda. Tiro granada. No ha caído. Sí, le has dado. Andes. Dime. Haz una granada. Voy contigo, Benítez. Quilata ahí. ¿Ves algo más? Yo no veo nada. Nada por aquí tampoco. Coge a Fernández y iros por aquí por la derecha. ¿Vale? Y veréis la elevación. Solamente observad. Espérate aquí, te traigo a Fernández. Fernández, al otro lado de la casa. Reúnete con el cabo. ¿Venite bien? Sí, por el momento no veo a nadie. Vale. Hemos tenido un rifirrafe con granadas y yo creo que me he cargado dos y creo que venite a otro autor. No, no sé. Sé que uno tira para la derecha y otro para la izquierda. El de la izquierda es el que... ¿Dónde está el que habéis abatido, Benítez? ¿Dónde está? Aquí adelante, en los arbustos, al límite. Está en el suelo. Ve dirigiéndome. Delante, delante. Más a la izquierda, más a la izquierda. Vuelvo, vuelvo. Moulet, tengo un regalo para ti. Tengo una barrita de morfina que te va a encantar. Sigue rota. No has notado mejoría, ¿no? Está subiendo el hinchazón. Nada, no, sigo con la pierna. Pierna rota, no puedo correr en mis eventos. Ahí va. Abrid los ojos, ¿eh? ¿Qué habéis visto? Aquí. Y Andreu.
Está el camión y varios inútiles eliminados. Vale. No hay ninguna, no hay nada más, ¿no? No. Hemos abatido a dos y luego hay más por ahí tirado. Vale. Lado del muro, ¿eh? A Molé le he cascado una morfina que he encontrado en un muerto. Llévate. Llévate a Suriano. ¿Suriano? Y. A Benítez. Y a ver lo que podéis garrapiñar por ahí. ¿Benítez? Estoy con vosotros, eh. Vale. Vale, yo veo el camión. No debería de quedar nadie en el camión. Veo un cadáver al lado del camión. Ojo, hay que rematar a los muertos, ¿eh? No vaya a ser que estén fingiendo los cabrones. Claro que por los árboles de la derecha del camión nos hemos encontrado uno. Mira, aquí tenemos uno con mochila. Este se viene para casa. Y un subfusil. Joder, aquí hay uno con vida todavía. Voy. Benítez, el que hay detrás mío lleva una mochila, cógesela. Entendido. Todo granadas. Cabo, ¿quieres una pistola? Aquí lleva una el sargento. Gracias, este. Con la pistola son mejor. Cógelo. Y una morfina. Cógela también. Hostia, esos tiros. Andreu, aquí tiene un tío que lleva prismático. Cógeselo. Perfecto. ¡Vuelven, camaradas! Volvemos. Por ahí. ¿Y ese follón? A cota, parece ser. ¿Pero qué cota? No quiero yo decir cosas que puedan pasar, pero si han enviado los caminos por la carretera, el cruce ese va a estar divertido ahora mismo. ¡Izquierda! ¡Por la izquierda! ¡No lo veo! ¡Cuidado, Fernández! ¡Por la izquierda! ¡Ha batido uno! Benítez, ¿estás bien? Sí. Ojo a la izquierda del camino. Era un puto Paco de mierda. Internacionales. Andreu. Ven. Hemos abatido uno. Mira la hora que es y Canzobre no ha vuelto. Vamos a coger el coche de los fachas. Y nos vamos a ir a la cota 127, ¿de acuerdo? Orden. Conduces tú, Andreu. De acuerdo. Y a rezar de que no nos pegue un tiro Campos cuando nos vea. ¿Cómo va? Frente. Vámonos. Todos. Vámonos. ¡Y Maulet! Aquí. Vale. Tírale. Ojo que aquí hay un muerto, eh. Es de nuestros hombres. Sí. Es el sargento Perea. No jodas. He visto la placa.
¿Qué? Vale, nada, nada, nada. Seguimos, seguimos, vamos. ¿Permiso para coger su pistola? Sí. ¡Lanzobre! Es este. Crea. No. Tocodina, no me fue posible contactar con la... con el... la otra patrulla. Vale, vamos a... vamos a contactar con Campos. Súbase. Vamos, Andreu. Necesitamos saber dónde estamos. Estamos en la carretera del cruce de 103 hacia el sur. Si vamos hacia el sur, tiene que haber un cruce a la izquierda, que es el que tenemos que tomar. Y este camión está... más o menos también. Vale. Mejor que el otro. Para. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dale, ya. Dale. Eso es la cena para después. Para. Salid. Aliados. Saludando. ¿Este señor que posa delante de ellos? Buenas. Buenas. Buenas, sargento. Buenas tardes. ¿Dónde está vuestro sargento? Hacia atrás, se fue. Sí, se fue atrás. Se fue hacia atrás. Pues hemos tenido un buen cacao allí. Nos han helado el norte y el sur. Está todo lleno de pueblecillos llenos de falangistas. No hemos podido hacer contacto con Martínez ni con Perea. Chicos, mirad a ver qué necesitan. Mirad a ver si están bien, etcétera. La unidad del sargento Perea fue casi abatida al completo. Se incorporaron con nosotros. El sargento Campos... Olet, Fernández. Nosotros solo sufrimos una baja. Por lo demás, bien. A ellos. ¿Habéis intentado atacar la cota... pues de munición, chicos. 227? Bien, estamos bien. Bien. Desconozco por completo. Sí, es la 27 o la 83, sargento. Atacamos dos cotas y tomamos por completo el fuerte. Más allá de eso... no. Hola, chicos, ¿alguien... ¿cómo que tomasteis el fuerte? ¿Qué fuerte? No, tomamos ¿qué tal? A ver, callado. Ah, chicos, mirad a ver si los compañeros necesitan algo. Tabaco, lo que sea. Tenemos compañeros hacia el oeste. Hemos mandado un enlace para que se comunique con ellos. ¿Necesitas vendas, soldado? O sea, Campo. Soldados aliados desde oeste. ¿Tienes alguna casa donde reunirnos los cabos y los sargentos? Puedes elegir. Tenemos el pueblo a disposición. No ha dado tiempo a dejarlo limpito. ¿Pero qué pueblo es este? España, una grande y libre. Cago en Dios. ¿Esto es el fuerte? Este es el fuerte. Y la iglesia del Cristo está allí al sur. No, el fuerte es un fuerte. Esto es un pueblo. Pues... los mapas me parece a mí que son un poquito... y los mapas están un poco raros, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la cota 227? La cota 227 la tenemos aquí de munición, bien, ¿no? Bien. Esto aquí de nada. Entonces esto es imposible que sea el fuerte. Esto es imposible que sea el fuerte. Una gacha, Campos, una gacha. Ahora me comería una gacha. Y está la cota 227. Madre mía. Esto no puede ser el fuerte. Si nosotros hemos estado al borde del... nosotros hemos estado al borde de la cota 187, que no hemos tenido que dar la vuelta porque hay un montón de resistencia en ese pueblo. ¿Dónde habéis estado? Hemos estado bajo la cota 187, que es de donde venimos ahora mismo. Baja el arma, hombre. Vosotros ahora mismo estaríais entre la cota 127 y 227. Pues la imprecisión de los mapas... maravillosa, sí. A ver, ¿quién estáis aquí? ¿Estás tú y quién más? Perea avanzó hacia el norte, pero lo hemos perdido. Pero... Perea lo hemos encontrado muerto en la carretera. Me lo como antes de que me maten, ¿sabes? Vamos. Ya estoy de vuelta. Son las tropas de... a ver. Ha aparecido mucha gente. Están esperando para atacar la colina de aquí enfrente, la que tenemos delante. La colina que tenemos delante es la 227. A mí me ha dicho que era la 101.
Vale, os dije que si íbamos a atacar con ellos desde la posición. ¿101? 101, no hay ningún... Sargento. Dime. El nombre que por favor. Tengo. Para sentirse seguro con estos oficiales. Usted cállese la puta boca. O le mando un puto consejo de guerra. Dime, Campos. Adelante, siguiendo la carrera hacia adelante, la cota aquella que tenemos allí. ¿Qué cotas existen? Codina, benditos mis ojos. La cota... Fuertemente armada, esa... ¿Cuál sería? Si usted mira hacia el norte, la cota sería la 187. Por lo tanto, a ustedes le quedaría el fuerte Cristo Espina sobre 60. Ustedes están entre la cota 127 y 227. La que tienen ustedes al este, o sea, sé, 40, o sea, perdón, 48, es la 227. Nosotros... el sargento Perea está esperando para atacar la cota 227. Me ha dicho que era la 101, pero... Un desliz, me imagino. Nos están esperando en el bosque. Pues si quiere atacar la cota 101, que no existe, si la gana, díganoslo, que le demos una medalla. O Póveda. Lo que tenemos que hacer es reunirnos con Perea, atacar la 227 y juntos atacar... el fuerte, pero necesitamos saber dónde coño está Martínez. Porque no hemos llegado a hacer el lazo con él. Póveda. A ver, para empezar, a Perea me lo he encontrado yo aquí, al sur. Pero Perea ha llegado a pasar por el fuerte. Póveda. Pero si Perea tiene que estar en el norte. Perea ahora mismo está en los árboles. Aquí enfrente. Vámonos con Perea todos, atacamos la 227 y atacamos el fuerte. Porque esto no tiene sentido. Sí, nos recomponemos de esa forma porque... No obstante, en la cota 110, de donde venimos nosotros, había un búnker, muchísimas protecciones, pero no había nada. Pero sí que había en los cruces, que hay entre la 110 y la 103, hay un par de pueblos llenos de falangistas. Hemos liberado uno y el siguiente habían pacos encima de las iglesias. Hemos perdido el enlace y entonces hemos decidido venir con vosotros. Que hemos escuchado que habéis tenido... No hemos encontrado resistencia tampoco. Entonces, ¿el tiroteo que estábamos escuchando vuestros? ¿Qué ha habido? Sí, ha sido en la 227. Madre mía. Ahí sí hemos encontrado fuego. Vamos con Perea. Cabo Poveda. Te seguimos. Vamos con el sargento Perea y vamos a continuar. Dime. Me reúno con vosotros, ¿no? Oye, sí. Está a punto de volarte la cabeza. Perea, hay un problema. ¿Qué ha pasado? Aquí ha habido un follón de destacamentos increíbles. ¿Dónde dice usted que está la cota 227? No, la 228 la tenemos allá, al otro lado. Claro, sí, exacto. 44. Exactamente. Sí. ¿Vale? Es que por lo esto no puede leer una brújula. Esto sí. Entre usted es un cabo y usted respeta a su sargento. Sí, señor. Entonces estamos entre la cota 127 y la 227. Vamos a tomar la 227. Dígame a mí que y luego al fuerte del Cristo de la Espina. Y luego... Sargento Codina, la cota 227 fue tomada hace rato ya. Pero que no puede ser. Ah, vale, esa está tocada. Sí, esas dos veces, sí. Vale, pues vamos para allá y desde ahí partimos hacia el fuerte del Cristo de la Espina. No, si no se trata de eso. Se trata que nosotros venimos desde la cota 110. Y no tenemos conexión con el norte. ¿Dónde le está dando una embolia o algo? A ver, estamos ahora mismo encima, ¿dónde puta, en fuerte de Cristo de la Espina, ¿vale? Esto no puede ser el fuerte. Esto no es el fuerte. ¿No? No. Esto es un pueblo. Estamos más perdidos que... ¿Usted no está en un fuerte en su vida? ¡Perea! ¿Esto se parece al fuerte de las higueras? Yo pensaba que era el fuerte este también. Sí, yo... Un segundo. A ver, si vosotros estáis diciendo que en esa dirección que es... La 227. La 227, es imposible que esto sea el fuerte. Porque esto está entre la cota 127 y 227. ¿Así vamos a ganar una puta guerra? Eso iba a decir, mirad el mapa. Si la 227 está al sur del fuerte, ¿cómo esto va a ser el fuerte? A ver, ¿quién ha dicho...? Ha sido soldado Larrea. ¿Quién ha dicho que la 227 está libre? La 227 fue tomada hace rato. La 227 vale. Está esto de aquí. Vale, pues vámonos todos para allá, que como está libre no hay problema, vamos. Cabo, más vale que estamos en lo correcto, si no hemos quedado como unos gilipollas, ¿eh? A ver si... No, ha confirmado un soldado. Ya, no, pero que al final vamos a ser los más correctos nosotros, que llevamos media hora perdidos.
Puta guerra, de verdad. Así no vamos a ganar una mierda. Quieren que crucemos el Ebro. Lo mismo si equivocamos y estamos cruzando el puto seguro, ¿sabes? Lo peor de todo es que desde el principio estábamos orientados, por increíble que parezca. Ahora llegamos a 227 y nos meten la del Canelo, ya verás. Que no entiendo, si tienen la cota 227, ¿por qué se han ido para allá? Porque es más bonito el pueblo. Más cómodo, exacto. Madre mía. ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Me cago en Dios con que esto estaba libre! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Retirado, cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra, retirada! ¡Cuerpo a tierra, para atrás! ¿Quién ha sido el cerdo que ha dicho que esto estaba limpio? Como coja ese, lo voy a arrancar la puta cabeza. Atrás, 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 atrás. Sin parar, sin parar, sin parar. Corred, corred. ¡Somos nosotros! No, ¿quién coño ha dicho que esta cota estaba libre? ¡Volver al pueblo! ¡Volver al pueblo! ¡Retirado al pueblo! Voy a sacar la pistola. ¡Me cago en Dios! ¡Volvemos al pueblo! ¡Volvemos al pueblo! ¡Volvemos al pueblo! ¡No, no! ¡Que me digan quién ha sido soldado que me ha dicho que esta cota estaba libre, por favor! Iba de marrón. Iba de marrón, ¿eh? ¿Estamos todos bien? ¡Vuelta, vuelta al pueblo! ¡Vuelta al pueblo! ¡Que si nos atacan tengamos el pueblo de protección! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sayo, pega rafagazo, para arriba! ¡Vamos! Me voy a cagar en, tío. ¡Ve al pueblo y luego hablamos! Me voy a cagar en Dios, en el mando, en los sargentos, en los oficiales. A ver, hacerme aquí una línea de trincheras. ¿Quién coño ha dicho que esa cota está tomada? ¿Quién me ha señalado esa cota y me ha dicho? No, esa cota la hemos tomado hace media hora. Ahora nadie. ¿Dónde está el sargento Codina, Campos? Dime. Codina, Campos había tirado hacia la derecha mientras estábamos subiendo. Iba yo con él porque como no sabía si tenía que reunirme con vosotros. Sí, te quedas con nosotros. Pues han tirado hacia la derecha, hacia donde están escuchándose las explosiones. No entiendo por qué hay explosiones si esa cota estaba tomada. ¿Y el resto de hombres? Ahora viene. ¿Dónde está el señor ese que hablaba muy bonito? Vamos, 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 que os pesa el culo. Está donde las explosiones. Han muerto. Ojalá tuviera el teniente delante. Sura, no dejamos el sitio, por favor. Que aquí va la MG, va. Nos vamos a ir hacia la cota por la parte izquierda. ¿Recibido? Recibido. Codina. Dime. Información, avanzamos. Vamos a ir en línea por la izquierda. Vamos a evitar la llanura. Línea, línea. Vamos, está ligera, de... vamos. De la patrulla de Codina. Derecha. Fuego por la derecha. No va alguien, vale, lo veo en el suelo. No, ese está batido, ¿eh? Viene aproximadamente dirección 36. ¿Quién ha disparado? Suriano, ojo a la derecha. Suriano, por la derecha. Vale, avanzamos una línea.
Siguiente línea, vamos, Benítez, vamos. Estoy cargando, voy. Vale, siguiente, vamos, vamos, vamos. Siguiente línea, vamos. A suelo, suelo, cuidado, al suelo. ¿Qué pasa, Cabo? Cabrera ha caído detrás, está estabilizado, pero está detrás. Vale. Herido, herido, herido. Ha caído otro de nuestros hombres ahí delante. ¿Desde dónde nos disparan? Creo que desde la derecha. ¿Y los que están a la derecha, qué pollas están haciendo? Vale, Andreu. Coge por la línea de la izquierda. Esos tres árboles que tienes a la izquierda. Avanza por la linde que hay enfrente, ¿de acuerdo? Llévate a Canzobre. Llévate a Canzobre. Sobre, vamos. Moulet. Vuelve y ve con Andreu por la izquierda. ¡Poveda! ¡Cabo Poveda! ¡Movemos nosotros para la izquierda! Vale, relajaos. ¿Cabo Poveda? Aguanta. Aquí no está Poveda. ¿Quién es el de atrás? ¿Quiénes sois? Pues nosotros. No, vosotros no, coño. Lander y Andreu. No, detrás. ¿Quién viene detrás? Hola, Alfredo. Venimos. Vale. Han dicho, Perea venía por aquí. Perea debería estar en el norte, no aquí. Se ha muerto aquí. El sargento Campo se ha caído. ¿Esto Perea ha caído? No lo sé, pero te unes a nosotros. Ya luego encontraremos los cuerpos. ¿Quién ha muerto aquí, habéis dicho? Araujo incorporándose. ¿Quién hay aquí muerto? ¿Sobre? Que es un falangista. Nada, nada, un falangista. Nada. Vale. Cógele la granada. Ya la cogí, ya la cogí. Seguimos. ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuerpo a tierra! Delante, ¡granadas delante! ¡Cuidado con los rebotes de los árboles! ¡Cuidado con los rebotes de los árboles!